En nuestro país, cerca del 74% de las personas adultas viven con sobrepeso u obesidad, superando a países como México y Estados Unidos. Aproximadamente 600.000 personas viven con obesidad mórbida y 12.000 mueren al año por la misma causa. La OMS, Organización Mundial de la Salud, y asociaciones médicas han impulsado el reconocimiento de la obesidad mórbida como una enfermedad crónica. Sin embargo, a la fecha, en nuestro país, la obesidad no es considerada una enfermedad. En este segmento de Doctor en Casa, vamos a hablar sobre este tema y la propuesta para llevarlo al Congreso, de manera que se reconozca la obesidad como una enfermedad crónica cuya prevención, diagnóstico y tratamiento, y por supuesto, seguimiento, reciba una cobertura financiera por parte del Estado y por supuesto de instituciones de salud previsional. En Doctor en Casa estamos hoy día junto al doctor Francisco Pacheco, el expresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Francisco, bienvenido al programa, gracias por estar junto a nosotros. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la tremenda oportunidad de conversar de un tema tan importante y relevante para nuestra sociedad. Francisco, presento a tu tocayo, está con nosotros Francisco Leonard Flores. Bienvenido, Francisco, vicepresidente y vocero de la ONG 300.000 Mórbidos. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a abordar un tema que es complejo, un tema donde pasamos a ser líderes lamentablemente en América. Antes mirábamos a Estados Unidos, mirábamos a México, los mirábamos lejano y decíamos, pobrecitos, cómo están creciendo la obesidad. Y hoy día los pasamos una triste realidad, un triste primer lugar para nuestro país. Hoy día queremos abordar este tema desde lo psicológico, desde lo emocional, pero por supuesto desde la ayuda que se está generando a través de la cirugía bariátrica a tantos pacientes en nuestro país y todos los alcances que esto tiene. Francisco Pacheco, doctor, me gustaría partir definiendo lo que es la cirugía bariátrica para que la gente que está en la casa pueda entender clarito lo que viene a continuación. Bien, efectivamente, como tú muy bien dices, la obesidad se ha transformado en un gran problema de salud pública en nuestro país. Y esto no es sorpresa, esto viene de hace tiempo. Si estábamos en el segundo lugar, pasamos al primero, México nos quitó el primer lugar, volvemos. Entonces venimos hace tiempo con este problema. Hoy día se calcula, en base a las últimas encuestas nacionales de salud, que 3 de cada 4 chilenos tenemos problemas por exceso de peso. Nosotros pasamos desde los problemas de desnutrición en 30 años a problemas de exceso de peso, obesidad, sobrepeso. ¿Ya? Y de estos 3 de cada 4, 75%, el 30%, o sea, 1 de cada 3 chilenos tiene problemas de obesidad. Y más o menos el 3,5% de obesidad mórbida. O sea, en Chile hay aproximadamente 550.000, 600.000 pacientes que tienen obesidad mórbida, que es ya un nivel que por su nombre lo dice, probablemente esto va a cambiar, de acuerdo al uso del lenguaje, es un problema de salud extremadamente grave. Cuando la obesidad se transforma en un problema de salud extremadamente grave, ya sea por sí misma, como la obesidad mórbida, que más o menos significan 40 kilos de exceso de peso, eso se calcula en base a una fórmula del índice masa corporal, ¿ya? Que es el peso relacionado con la talla, y este número da 40 o más, hablamos de obesidad mórbida. Ese paciente debe ser sometido a un tratamiento efectivo, debe ser sometido a un tratamiento que le resuelva en forma relevante su problema. Y ahí entonces entramos con los tratamientos quirúrgicos. Vamos a poner un poquito en pausa la cirugía bariátrica porque quiero preguntarle a Francisco Leonard a propósito de lo que muy bien ha expuesto el doctor Pacheco. Francisco, cuéntanos un poquito en esta realidad, en este contexto tan bien descrito, ¿cómo aparece la ONG 300.000 Mórbidos? Cuéntanos un poquito en qué están para ir contextualizando también lo que están haciendo. Bueno, nosotros como ONG ya llevamos más de 4 o 5 años trabajando y tal como lo decía el doctor Francisco Pacheco, o sea, el tema de la obesidad es un tema que se tiene que resolver pronto porque es una pandemia y obviamente queremos trabajar arduamente para que esto se decrete una enfermedad crónica, ¿ya? Nosotros como ONG estamos apoyados por la Sociedad Chilena de Cirugía Metabólica, en el cual queremos que esto pase al GES. Queremos que sea decretada una ley y que el gobierno, el Estado, lo decrete como una enfermedad crónica. Así estamos ya en conjunto trabajando con varios diputados, con distintas sociedades. Ya por lo menos tenemos el primer paso en el cual ya se votó de forma unánime en la Cámara de Diputados. Estamos esperando que pase ahora directamente a la Cámara de Senado. Y obviamente queremos que esto se decrete ya una ley.
Y como ONG, obviamente, estamos balanceando y viendo las cifras, que son bien alarmantes. Entonces, como paciente, hay mucha gente que se ha tenido que endeudar, se ha tenido que vender cosas, rifa, sus 10% que ya van 3, algunos están esperando el cuarto para poder operarse y buscar una solución porque ya no encuentran salida. Hay pacientes que están muy angustiados, tal como lo dijo el doctor Francisco Pacheco. Durante la pandemia que hubo en este tiempo, estos 18, 19 meses, la obesidad incrementó en Chile y eso lo sabemos por un tema de franja horaria, toques de queda, encierro, el miedo de salir. Entonces fueron muchos factores y también influyó mucho el tema psicológico, que también cabe destacar lo que dijo el doctor Pacheco. Entonces, la ansiedad, la angustia, eso incrementó mucho el tema del sobrepeso y la obesidad. Y obviamente como ONG estamos trabajando para poder incrementar los cupos que hay hoy en día. Hay 400 a nivel nacional. Nosotros queremos que se impartan el GES y poder solucionar a cada chileno y chilena de Arica Puntarenas. Qué increíble, Francisco, fíjate, y doctor Pacheco, porque nosotros médicamente, como doctores, siempre hablamos de una enfermedad crónica. Es decir, no cabe en la mente ningún doctor no considerar la crónica. Es parte del tema, es parte de lo que preguntamos de la anamnesia de un paciente, es parte de la encuesta que hacemos de salud, la vinculación con la diabetes mellitus, que también es pandémica, con la hipertensión arterial, hasta con el cáncer. O sea, uno puede hacer una vuelta gigante en esto. Entonces, qué increíble que hoy día no lo tengamos considerado como una enfermedad crónica, ¿no? Mira, eso es tan impactante que solamente por un punto que es muy atingente. En la pandemia hubo que suspender cirugías porque evidentemente estábamos en una situación muy compleja y había que concentrar todos los recursos y está bien, y había que hacerlo. Pero cuando fue la estratificación de la cirugía bariátrica quedó al mismo nivel de importancia que la cirugía cosmética, que la cirugía plástica. Y eso nos parece un tremendo error de parte de nuestras autoridades. Nosotros hemos hecho declaraciones al respecto. ¿Por qué? Porque la cirugía bariátrica está demostrado que es la herramienta más eficiente para tratar la enfermedad obesidad. Está demostrado que aumenta la expectativa de vida. Un paciente obeso mórbido en promedio vive 15 años menos que un paciente que no tiene obesidad. Si yo le hago una cirugía y logro sacarla al paciente de la obesidad mórbida, vuelvo a generar la expectativa de vida normal que debería tener. Disminuye el riesgo de diabetes, puedo prevenir diabetes. Entonces, está demostrado que los pacientes con obesidad que no se operan versus los con obesidad que se operan, los que se operan viven mucho más y mejor, porque gastan menos en salud, tienen menos enfermedades, y eso está demostrado. Pero en Chile, lo que yo decía al principio mientras conversábamos, también la parte médica tiene un estigma, tiene un prejuicio con la obesidad. No, si esto es un problema, los pacientes que tienen que cerrar la boca. No, no, no. Si esto es una enfermedad, así como hay otras enfermedades que sí son reconocidas, ya, o sea, nadie hoy día en el mundo, y pasaron muchos años, y voy a hacer un ejemplo súper súper crudo, pero para que se entienda, y no, hay diferencias muy importantes, podría pensar que un paciente drogadicto no es un enfermo. Claro que está enfermo. Tiene una enfermedad súper potente. La diferencia es que el drogadicto yo le puedo sacar la droga y puede vivir sin problema. Pero ¿cómo a un paciente que tiene obesidad yo le saco el alimento? Si el alimento es uno de los puntos más importantes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el exceso de peso, la suma calórica, ¿ya? Entonces, es un tema súper complejo. Bueno, esta cirugía, a mí me encanta el tema, yo me entusiasmo y por favor, córtenme si de repente se me alarga. Estas cirugías fueron detenidas, ¿ah? Y hoy día sabemos que los obesos sufrieron más con la pandemia. Más ingresos a UCI, cuadros más graves, más tiempo de intubación. Entonces, la pregunta es, y hoy día ya hay evidencia científica al respecto, emanada de otros países, y en Chile se está haciendo un estudio a través de alguno de nuestros socios. Oye, ¿y si hubiésemos operado más pacientes obesos durante la pandemia, esos pacientes se hubiesen protegido mejor contra la pandemia del coronavirus? Probablemente sí. Y hay evidencia al respecto que los pacientes que se operaron tuvieron una mejor respuesta y fueron cuadros menos graves que los obesos que no se operaron. Francisco, me gustaría, doctor Pacheco, hay un tema súper importante, que esto siempre es abordado por equipos multidisciplinarios. Hoy día lo tenemos usted como cirujano, pero aquí hay psicólogos, nutricionistas, cardiólogos, hay un montón de colegas, de profesionales que están en esto. El optar por una cirugía bariátrica, y quiero poner un punto, y lo hablamos antes de entrar a la grabación, que el doctor Pacheco me decía, oye, creo, detrás de esto está la salud.
O sea, está mejorar índice metabólico, está corregir diabetes, está. Son cosas súper importantes que no tienen que ver solamente con lo estético. Es decir, y me gustaría que entraras en ese punto. Tenemos los minutos más o menos apretados, pero lo podemos hacer también en otro programa, doctor Pacheco. Pero lo dijiste tan bien que me gustaría que lo dijeras en cámara y se lo pudieras transmitir a la gente. Lo que pasa es que la cirugía, habiendo varios tipos de cirugía, lo que buscan no es llevar al paciente a un estado de perfección del peso y que vuelva a usar una talla slim fit, y no es cierto, y que diga, muchos pacientes, mis doctores, que cuando yo me casé pesaba tantos kilos y quiero volver a pesar tantos kilos, ya está bien, es una quimera, un ideal, pero aquí no tiene que ser centrado en la pesa, no es que yo quiero pesar 68 kilos, 74, 75. Hay una condición que se llama obesidad, exceso de peso, que es básicamente un exceso de grasa, ¿ya? Que cambia el metabolismo, cambia nuestra forma. Entonces aparece más diabetes, aparece más hígado graso, aparecen problemas del colesterol que después nos llevan a los infartos. Y lo que uno busca es que ese paciente tenga una mejor calidad de vida y esté más sano. O sea, yo lo operé porque era diabético con obesidad y después de un año ha bajado y llegó a pesar 70 kilos. Perfecto. Y el paciente estaba feliz. Y a los 2 años está pesando 78 kilos. Pucha, doctor, es que subí de peso. Oiga, tranquilo, si no importa. Si yo no quiero que usted sea un modelo. Pero si con esos 78 kilos sigue teniendo los exámenes normales, el hígado ya no está graso, el colesterol está normal, dejó de roncar, apnea del sueño, nuestros pacientes se quedan dormidos manejando y tienen accidente grave. Entonces, ese paciente evidentemente que recuperó un poquito de peso, a la gente que llama reganancia, si sigue siendo un paciente que está sano y que tiene los exámenes normales, está bien, es parte del proceso, nadie baja y después se queda para siempre. Hay pequeñas variaciones, pero no tenemos que ser el objetivo el peso, el objetivo es la salud. Y evidentemente, si alguien, yo le saqué 50 kilos y recuperó 5 o 7, pero sigue siendo exámenes normales, eso es lo importante. Entonces, no nos centremos en la pesa, si eso no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es que el paciente esté sano, ¿ah? Que deje de tener las patologías que tenía al momento de haberlo operado. Y hoy día sabemos que algunas condiciones, hasta el 86% de los pacientes que tenían diabetes entran en remisión, o sea, ya no tienen diabetes, aunque sea por un tiempo, ¿ah? La diabetes no se cura, no se cura porque es una enfermedad de base genética, pero los que tienen hígado graso, sí se pueden curar del hígado graso, la resistencia a la insulina, esa sí se puede curar completamente. Entonces hay una serie de patologías, ¿ah? Que están, el cáncer, o sea, hoy día sabemos que hay mucho más cáncer de colon, de hígado, ¿ah? De riñón, en los pacientes que tienen obesidad. Entonces, esas cosas también se pueden prevenir y hay estudios europeos a 20 años plazo que demuestran este efecto protector de la cirugía y en general de los tratamientos que ayudan a bajar de peso. Pero lo que hace es que el bajar de peso es lo más fácil de medir, pero lo que uno busca es la calidad de vida. Fíjate que respecto, volviendo al tema de la ONG, Francisco, cuéntanos un poquito en qué están, cómo están apoyando a los pacientes. Sé que están trabajando muy fuerte en los contactos y que incluso están trabajando a nivel con algunos diputados para impulsar esta ley. Cuéntanos cómo sumar más fuerza para ustedes, cómo están organizados, qué ayuda están prestando, por ejemplo, a pacientes que son pacientes mórbidos y diabéticos. Si nos puedes contar un poco. Nosotros, bueno, estamos trabajando con el diputado Fuensalida, que nos ha apoyado en el sentido de que la obesidad sea declarada una enfermedad crónica. Nosotros estamos viendo a los pacientes, estamos leyendo sus testimonios, derivándolos con un equipo multidisciplinario, porque nosotros no somos profesionales como el doctor Pacheco, no somos doctores ni cirujanos. Nosotros primero tratamos de tranquilizarlos porque, como lo dije anteriormente, hay pacientes que están angustiados, hay pacientes que han intentado suicidarse y, de hecho, hay pacientes que, lamentablemente, debo mencionarlo, se han suicidado porque no han encontrado otra escapatoria, no han encontrado otra salida en la cual piden ayuda y, obviamente, no la consiguieron y, lamentablemente, recurrieron a eso. Obviamente la ONG 300.000 Mórbidos se ha enfocado en derivar a los pacientes a la calma, en apoyarlos psicológicamente, quizás detrás de un teclado, porque obviamente son tantos a nivel nacional que nosotros dentro del Fanspace tratamos de responder todas sus inquietudes, todas sus dudas y decirles la verdad, que vayan a un equipo multidisciplinario con algún profesional y obviamente que busquen la mejor alternativa. Ya, más que nada farmacéutica, de cirugía o simplemente quizás
no necesita una cirugía bariátrica, y también quizás puede tener un tema de alimentación o más un tratamiento psicológico también, porque a lo mejor hay personas que quizás se sienten con sobrepeso y no están así. Han habido casos que le aparece quizás un rollito y dicen, oh, me siento... pero más que nada un tema de ahí de motivarlos, de educarlos. Nosotros, siempre lo he dicho yo en todas las entrevistas que he tenido, a mí por lo menos por mi parte como vicepresidente y vocero, a mí me gusta educar, enseñar a la gente y transmitirle que obviamente comer sano puede ser barato, puede ser caro desde un punto de vista, ¿ya? Porque obviamente uno va a un colegio de vulnerable, y obviamente siempre van a venderte comidas no tan saludables como en el sector oriente de la capital, y yo lo he visto en colegios y así. Entonces hay un tema de educación, hay un tema también de nivelar las cosas, y como lo dijo el doctor Pacheco también, el tema de la cirugía bariátrica, el Estado, si se propone apoyar 100% en este caso la obesidad, se va a ahorrar mucho dinero porque se va a robar distintas patologías, como lo menciono, cáncer, diabetes, hipertensión. Entonces el Estado tiene que ponerse los pantalones, en este caso el presidente Sebastián Piñera tiene que decretar luego esta ley antes que termine su mandato, porque si no vamos a tener que esperar nuevamente a esta jugada. O sea, absolutamente bien lo que están haciendo. Te felicito, Francisco. Yo voy a seguir adelante con la ONG. Aprovechemos el momento. No sé si hay alguna página web, algún enlace, algún correo, algo que permita a las personas que están escuchando, que están con estos problemas o que quieren ayudar, que a lo mejor dicen, pucha, yo creo en la causa, Francisco, hay que trabajar por esto y sumamos más ayuda, incluso a lo mejor de profesionales de área de la salud. ¿Cómo se pueden contactar contigo? En la página de Facebook, 300.000 mórbidos. Nos pueden buscar ahí. Nos pueden escribir, dar sus dudas, inquietudes, sugerencias, si nos quieren apoyar. Y obviamente nosotros estamos ahora haciendo una campaña. Queremos hacer nosotros como ONG, queremos hacer una encuesta, ya que la última encuesta nacional fue en el 2017. No sabemos realmente la cifra de cuánto es las personas con obesidad. Nosotros ahí con el doctor Pacheco y con los equipos que hemos estado trabajando, sacamos un promedio y que hay aproximadamente 6, 7 millones con problemas, gente con obesidad de distintos grados, ya sea obesidad 1, 2, 3, incluso obesidad mórbida, los integramos todos. Entonces nosotros queremos hacer esa campaña, que la gente se motive y nos pueda apoyar en ese sentido, porque tenemos que tener las cifras reales y presentarles con papel en mano, ir al ministerio, ir al gobierno y decirle, estimados, estos son los que hay en Chile, la cantidad de obesos, necesitamos ayuda, necesitamos que se integre al sistema, sobre todo al GES. Hacerse cargo de eso. Muchísimas gracias, Francisco, por estar hoy día con nosotros. Felicitaciones por la ONG que estás liderando ahí como vicepresidente. Toda la ayuda del programa también para lo que necesiten, campaña. Es casa usted, doctor en casa, a través de la red que tenemos en todo Chile, transmisión. Doctor Pacheco, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, por las explicaciones, por cómo nos ha ayudado a entender al público que está viendo hoy día el programa más sobre este gran problema que tenemos en el país, ¿no? Sí, si me permiten, 10 segundos. Mira, hay un problema que se llama estigma, que es un prejuicio, que es tratar mal a alguien por su aspecto, su apariencia o por alguna cosa así. Y los pacientes con obesidad han sufrido mucho de esta discriminación, de este estigma. Y lo que es más triste, también la han recibido de parte nuestra, los médicos. Muchas veces los médicos hemos mandado a los pacientes para la casa, ya pues señora, baje de peso, cierra la boca, y culpamos al paciente por su condición. Yo le quiero decir a los pacientes que no es culpa de ustedes. El paciente que llega a tener obesidad mórbida tiene una enfermedad importante, tiene una enfermedad seria. Y lo más relevante es que sí tiene tratamiento. No se encierren, no se queden en la casa, no piensen que no tienen salida. Hay soluciones. Son complejas, requieren equipos multidisciplinarios, no se dejen ilusionar por aquellos vendedores de ilusiones que les van a prometer todo fácil, ¿ya? Busquen equipos serios, profesionales, y ahí la ONG nos ayuda mucho porque es un puente de comunicación y de educación, como lo dice mi tocayo, muy importante. La obesidad tiene tratamiento. Es complejo, es multidisciplinario, lamentablemente a veces es caro, es cierto, pero está demostrado que el tratamiento es mucho más efectivo. En Chile gastamos más en las consecuencias de la obesidad que en su tratamiento, y eso está demostrado, ¿ah? Y eso es lo que nosotros queremos transmitir como una entidad científica, coordinados con las entidades sociales, porque yo creo que tenemos que cambiar la cultura. No podemos culpar a los pacientes por lo que padecen, tenemos que ayudarlos. Muchísimas gracias, doctor Pacheco, por estar hoy día con el programa. Gracias, Francisco, por la visita a nuestro programa, por estar hoy día con nosotros y por el trabajo que estás haciendo. Y prometo que nos vamos a encontrar una segunda oportunidad, de todas maneras, porque este tema da para mucho y tenemos que seguir educando. Muchas gracias, que tengan una. Encantado. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Muchas gracias a ustedes.
Esperamos que las autoridades aprueben rápidamente el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica. De esta forma se tomarán medidas adecuadas para una óptima cobertura en el sistema de salud. Siga junto a nosotros en Doctor en Casa para más consejos sobre calidad de vida, sobre salud. Y recuerde visitarnos en nuestra página web www.mundodec.com.